Bien hecho, una buena calavera. ¿Qué más? Bueno, luego de todo ese despapalle de hoy en la mañana, hubo otro que fue la clase de periodismo que dio el señor López. No. Estaba bien enojado. Nomás le faltó decir los apodos. Ya le platiqué que nos ha puesto apodos. Además, el presidente criticó otra vez a los medios de comunicación por la forma, según él, tan precipitada de dar a conocer el operativo para detener a Ovidio Guzmán, pues dijo que muchos datos eran falsos y solo los periodistas querían ganar la nota. Desde los que supuestamente son muy independientes hasta los pasquines se lanzaron al cuello contra el gobierno, dijo López. Hágame el favor, ¿no? Pobre hombre, ¿cómo le hacen eso, pobre? ¿No ven que es la encarnación del Papa y todas esas hierbas? El tabasqueño dijo que un periódico independiente, sin dar nombre, difundió una imagen del plan para los combustibles que no tenía que ver con lo sucedido en Culiacán y lo hizo solo para ganar la nota. Asimismo, dijo que una famosa televisora, que también omitió nombre, puso a todo su gabinete en el banquillo de los acusados con la idea de sacar la nota como sea. ¿Cuál habrá sido esa televisora? No, con todo respeto, lo más importante es el interés de la sociedad, de la colectividad, la paz. Ojalá que esto nos sirva a todos. Esto no significa que no ejerzan el periodismo con libertad, pero mostraron el cobre, dijo. ¿Cómo ve? ¿Qué es mostrar el cobre? El señor López, que se dice presidente, no respeta a nadie, no respeta jerarquías, no respeta la constitución, no respeta las leyes, tampoco respeta las libertades. La libertad de expresión es una de ellas. Y el género de opinión es parte de la libertad de expresión, por si no lo sabía. Y los ciudadanos, señor López, tenemos el derecho. Y en casos como el de Culiacán, tenemos la obligación de exigir en voz alta que se aclare lo que pasó y si no pueden, que se vayan. Eso es lo que usted no sabe. Usted no sabe, señor López Obrador, que una de las instituciones fundamentales de la democracia es la llamada opinión pública. Usted la cita cada rato, la citó hace un momento, hoy en la mañana. Pero la opinión pública no es lo que dice el gobierno y tampoco es lo que dicen los medios. Esa es la opinión publicada. No, señor. La opinión pública es lo que piensan los ciudadanos, lo que analizan y lo que concluyen de las acciones de gobierno. La opinión pública es una institución de la democracia. En algunas constituciones, incluso como la Constitución española, está incluida como institución fundamental del Estado. Y la opinión pública, presidente, tiene el derecho de gritar porque no le queda claro. Porque su gobierno es un gobierno mentiroso, es un gobierno que engaña todos los días, que miente, que oculta información de manera deliberada para dañar a la sociedad. Entonces no nos venga a dar clases de periodismo cuando no sabe ni cómo se llama, presidente. No sabe usted ni cuáles son las facultades constitucionales de su mandato. No sabe usted que usted es el mandatario. Gracias a que nosotros, los ciudadanos, somos los mandantes. No se le olvide. Los moneditos. Órale. Crucificada la señora del PAN. ¿Qué dice? ¿Por qué lo han abandonado? No entendí, PAN. Pero ¿quién es esa señora? No entiendo. Ha de ser Margarita. ¿Será Margarita? Pues a lo mejor sí, ¿no? ¿Por qué los han abandonado? Ah. Ya entendí el cartón, perdón, es que ahora sí me. O sea, crucificó el PAN a Margarita
y están exigiéndoles por qué los han abandonado al PAN, le están pidiendo que reconsideren, no, pues después de que las crucifican. A las aerolíneas que ya se habían adaptado para aterrizar en Texcoco, ahí está Aerofly, les dejamos que, les pedimos que empiecen a adaptarse a Santa Lucía. Ajá, entonces no, bueno. Aquí se construye la refinería de Dos Bocas, ¿eh? Ya andan remando y estos güeyes ahogándose. Me canso, ganso, es culpa de Calderón, vamos requete bien. Me quitan esa consigna, pero ya, yo prefiero el lago. No, está muy bueno. Órale, tal para cual, Karime, ya la justicia la quiere traer a México, pero pues no, no cabe, ¿no? Por tanta lana que trae. No, bueno. Pacto, surprise, ay cabreras, ya no me sirve esto, más, Mr. Juez. No, pues sí. No, mira, aquí dice, se supone que el pacto ya no le funciona. No, lo que vimos es una patraña, una mentira, funciona. Sí, merezco libertad y merezco libertad, y sale corriendo, ¿ya ve? Firma su... ¿cómo se le llama eso? Es un cuento que tiene que pagar y se va. Lo bueno es que aquí en Londres la tranza y la abundancia alcanzan fianza. ¡Órale! La tranza y la abundancia alcanzan fianza allá en Londres. Karime acude voluntariamente con un oficial británico. No le entiendo ahí a lo que le está diciendo, pero bueno. Dice que la abundancia no sé qué. Patas arriba. Lo importante es que pepenaron a Karime, ajá, sí, aunque Pemex esté desmadrado. Por cierto que en la comparecencia de este inútil, el director de Pemex, en la comparecencia creo que fue con diputados, ayer lo primero que dice es, perdón, pero pues es que yo no soy especialista en cuestiones económicas, entonces a lo mejor no me doy a entender, no, bueno. Entonces, ¿a qué va? Imagínese este tonto. El país de nunca jamás. Nuevo mantra, si tienes libras, las libras, si tienes libras, las libras, si tienes libra, las libras, ¿eh? ¿Cómo ve? Y si tiene muchas libras, Karime Macías, esposa de Javier Duarte, y sale con su paquetito de libras, para librarla, claro, para este Halloween, cuarta T, no, bueno, imagínese la muerte, ¿no? Oh, dale. ¿Qué más? Santa Lucía, aeropuerto. No, bueno, pues es como de quinta, ¿no? Romero de Shams no es prófugo de la justicia, es verdad, os dice. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso, dice. Tómela. ¿Cómo ve? Romerín. Otro Pemex, vuela, vuela. Atila. Precios, ¿qué, qué deuda? No, pues ya está el águila verdaderamente detenida ahí abajo. ¿Qué más?